Hola, solaperas, solaperos, solaperes, ¿cómo andan? Hola, Lauri. Hoy tenemos un autor que no necesita presentación. Nati, hola Carla, ¿cómo están? Hola Malibú, que me dijeron que estás durmiendo acá por la cucaracha. Parece que no te gustó la idea de leer este librazo, Palmeras Salvajes. ¿De quién hablamos? De William Faulkner. Es el que no necesita presentación. Es el padre de el gótico sureño, nada menos. Y esta novela, Nati, que me encanta, mirá la edición que tengo, recontra viejita, de 1944. La novela es de 1939. Pero bueno, esta es de las primeras ediciones que se hicieron en español con traducción nada menos que de Jorge Luis Borges. Bueno, solaperos, vamos a contarles. Esta novela fue escrita en 1939. Para mí es una de las novelas más llevaderas de William Faulkner, que puso de moda o que introdujo en la literatura norteamericana el fluir de la conciencia de Joyce, ¿sí? Pero además aplicado multiplicidad de voces, con lo cual en general leer a William Faulkner es igual a difícil o a complejo. En este caso no, y por eso a mí me gustan las Palmeras Salvajes. Porque si bien tenemos la prosa, podríamos decir, salvaje de William Faulkner, profusa, y esa manera de escribir que no la tiene nadie, que no la pudo imitar ningún otro detrás de William Faulkner, tenemos una historia de amor, una historia de amor dura. Yo recuerdo, Nati, cuando empecé a leer esta novela, y ahora vos nos vas a contar un poco de qué trata, pero cuando me topé con la decisión de su protagonista, de Carlota, ¿no? De dejarlo todo en busca de su deseo, realmente me choqueó, ¿no? Además, pensemos que estamos escribiendo esta novela en 1939, ¿sí? Entonces, una mujer que deja todo atrás en pos de su deseo, bueno, y además un hombre que cuenta la cabeza de esa mujer, realmente es impactante. Por otra parte, lo que hay que decir de esta novela es que tiene una estructura particular. ¿Por qué? Porque además de Las Palmeras Salvajes, que es digamos, la historia principal, ¿sí? De Carlota, y ahora Nati nos va a contar de quién más, intercalado tiene otra historia que se llama El Viejo. Ustedes saben que El Viejo era la manera familiar o coloquial de hablar del río Mississippi, un río muy querido para Faulkner y en el cual transcurren casi todas sus novelas. Él ahí crea su propio pueblo, el condado de Yonapatawa, que es, digamos, donde él ubica todas sus ficciones. No en este caso que transcurre en New Orleans, ¿sí? Pero esta historia del viejo, que es un hombre que va atravesando el río Mississippi y sufre una serie de ataques por parte de la naturaleza, en realidad son ataques a su propio yo interior, ¿no? Pero que a primera vista esta historia no tiene relación con las palmeras salvajes. Sin embargo, Faulkner, en estos ensayos, ¿sí? En sus ensayos y discursos, nos advierte que deben leerse así, en el orden en que él los puso, de manera intercalado, por más que nos parezca que a primera vista no tienen nada que ver. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque él lo escribió así y su inspiración le dictó que para esta primera parte de las novelas salvajes debía ir una suerte de aire, de respiro, ¿sí? De cierta cadencia que debía intercalarse con esa primera historia. Entonces, bueno, Nati, vamos a hacerle caso a Faulkner y vamos a leer Palmeras Salvajes como él nos propone. Contame ahora un poquito vos, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia, ¿no? De leer estas dos novelas juntas y qué te pasó con Palmeras Salvajes? Bueno, ¿qué tal, Lauri? Mirá, acá muestro el libro, yo tengo el de la editorial Edasa, también con la traducción de Borges, y yo nunca había leído a Faulkner, y la verdad que leer Palmeras Salvajes me fue una novela que me fascinó. Siempre la tenía en la biblioteca y decía, Bueno, nada, la agarré y me la leí, pero de lleno, en unos días. Y como bien acá Lauri decía, acá les voy a mostrar. Ven que la novela comienza con Palmeras Salvajes,
se intercala el viejo y después sigue Palmeras Salvajes y así cada novela se va intercalando. Podríamos decir que son como dos partes y tanto Palmeras Salvajes como el viejo constan de 5 capítulos cada una. A ver, por un lado tenemos la pluma de Faulkner, que es impresionante cómo escribe este hombre, la manera de escribir, la verdad que es como, no sé, estás adentro de la novela, a mí me encantó. Y también está la trama, ¿no? La trama es pero gloriosa porque, bueno, Palmeras Salvajes trata de un estudiante de medicina que conoce a esta Carlota que recién Lauri comentaba. Y Carlota está casada y tiene 2 hijas. Y decide en un momento, bueno, aventurarse con este amante y dejar absolutamente todo. Y de ahí suceden las peripecias, podríamos decir, de esta pareja, donde además el estudiante este de medicina, que es el otro protagonista, no tiene un peso nunca. Entonces es maravilloso cómo Faulkner va introduciendo la moneda, el dinero, cómo lo introduce en la novela. A mí fue una de las cosas que más me impactó de esta novela, cómo él va haciendo jugar ahí el dinero donde él no tiene un mango, ¿no? No, tremendo. Bueno, y después sucede una escena que trata sobre el aborto, que me pareció que es impresionante, me parece que se la lleva puesta la novela y bueno, es una delicia que no hay que perdérsela. Y por otro lado tenemos El Viejo, que es esta parte que comentaba Lauri, donde sucede, digamos, como 10 años antes, ¿no?, de lo que sería Palmeras Salvajes, y transcurre en el río de Mississippi, donde un detenido en una cárcel se escapa, agarra un bote y se sube en el río Mississippi. Pero, ¿qué pasa? En una de las orillas se encuentra a una mujer embarazada y él ahí tiene que decidir qué hacer. Si la rescata o no. Pero, ¿qué pasa? Si la rescata y pone en peligro su huida de la cárcel. Bueno, no les voy a contar qué es lo que decide este hombre, este ex carcelario, digamos, que huye escapándose. Tendrán que leer la novela. Pero me parece que en estas dos novelas, lo que se pone en juego y en relación, Faulkner lo que hace es que habla en un punto de las grandes decisiones que uno a veces tiene que tomar y cómo esas grandes decisiones terminan siendo como codos de una vida, ¿no? Como desvíos de una vida, y que la vida de uno termina en un punto basándose en esas grandes decisiones que uno toma. Y que creo que en ambas, antes le dije que había un aborto en esto de la mujer embarazada, creo que en ambas historias lo que acontece es algo de, bueno, ¿qué nace, ¿no? ¿Qué nace cuando uno decide algo? Así que bueno, esa es la lectura que yo hice, Lauri, de Palmeras Salvajes, que es un novelón imperdible. Impecable, Nati. Ah, eso es una genia. Me encanta todo lo que dijiste palabra por palabra. Suscribo absolutamente. Mira, hay una frase que quería leerte que creo que resume un poco también lo que vos hablaste. Dice que amor y dolor son una sola cosa y que el valor del amor es la suma de lo que se paga por él. Y cada vez que se consigue barato, uno se está engañando. Laura, te voy a decir una cosa. Disculpen, Sola Pérez, nos vamos a atrasar un ratito. Pero, Laura, ¿podés creer que yo hace un rato subí al Facebook de La Solapa una foto del libro diciendo que era próximamente iba a estar en La Solapa y puse exactamente esa frase? Pero te lo juro, o sea, yo no lo puedo creer porque Sola Pérez no hablamos con Laura, lo hice hoy a la mañana. Bueno, no hablamos, pero nuestros cerebros están conectados, querida amiga. Bueno, para cerrar, Las Palmeras Salvajes es una novela que está escrita, digamos, en el medio del tiempo de escritura de Faulkner, ¿no? Por eso yo recomiendo, podría ser una novela, también Mientras Agonizo podría ser una novela por la cual empezar, pero Las Palmeras Salvajes
es tal como decía Nati, una novela que, en la cual uno entra fácilmente, ¿no? Y eso es mucho decir cuando queremos empezar a leer un autor que es insoslayable para todos los que amamos la literatura, William Faulkner. Así que, bueno, solaperos, hasta la próxima. Gracias por los comentarios que nos dejan en el canal y en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Hay uno que nos alentaba a expandirnos y creo que hoy hicimos honor a eso. Le hicimos lío a Carla, nuestra productora, pero bueno, acá estamos y acá seguimos. Síganos en las redes, en el canal de YouTube. Recomiéndenos a nuestros amigos. Así seguimos creciendo y leyendo para ustedes. Chau, Nati. Nos vemos la próxima. Carly, bye. Chau, Lauri. Y no se olviden que pueden escuchar todos nuestros videos por www.ladesterrada. Desde ahí pueden escuchar todos los libros que fuimos haciendo. Nos vemos. Hasta la próxima. Si te gustó, recomendalo. También puedes suscribirte y dejarnos tu comentario. ¿Quedó mal?